Hola, hola a todos los aficionados de Euforia Deportiva. Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a la señal más eufórica del fútbol nacional. Dele compartir a la señal más eufórica para que más aficionados puedan estar en compañía de nosotros y poder interactuar a través de sus comentarios. Tenemos semifinales, señor Elías. Buenas noches, quiero darle la oportunidad que usted se exprese hoy acá en Euforia Deportiva, así como también los 90 aficionados que ya están conectados a la señal más eufórica del fútbol nacional. Hola Luis y hola a todos los amigos que se han conectado a la señal más eufórica del fútbol nacional. Qué ambiente el día de hoy allá en el Tomaso Crancho, mítico estadio. No porque sea la mejor estructura, sino por la historia que tiene ese estadio, Luis. Y vaya que el conjunto cebollero se lo tomó por asalto el día de hoy, la tarde de hoy, en contra del equipo del AD América. Están listos, Luis, están listos los cuatro semifinalistas. La fiesta grande del fútbol nacional en la segunda división está que quema, diría el de la Play. Y sabes que lo más tuani de todo, Luis, Euforia Deportiva sigue avanzando de etapa. Estuvo en el torneo regular, estuvo en los octavos, se tiró a los cuartos, va para semifinales y se quede quien se quede, seguimos hasta la final, Luis. Bueno, queremos enviar un saludo. Mira, ahí está Mariette, saludos eufóricos. Tuani, los TikTok también de Mariette, yo no sé si usted la sigue, pero Super Tuani on fire en los TikTok. Entonces, saludos eufóricos, también saludos Elías y Lucho. ¡Viva Sébaco! Dice la gente de Sébaco, anda on fire. Seguramente celebrando. Saludos eufóricos desde Tipitapa. Gary García Montenegro, el Mr. Chip de Sébaco. Saludos eufóricos. Mire quién está, Jorge Cundano. Amigos, aún con lo que pasó, acá estamos. Buenas noches. Grande Cundano. Nesmer González, final Somotillo versus HH. Yo no me adelantaría. El América. Una decepción, dice Alex Mendoza. Reinaldo José Jiménez, ¿desde cuándo la segunda división? Un grupo mete a tres equipos en semifinales y más tres del norte. Bueno, Wilmer Antonio Chavarría Sánchez, saludos, son los número uno en Nicaragua. Le dan cobertura donde los demás no van. Bueno, un saludo eufórico para toda esa gente que siempre se conecta. Saludos también a Emiliano. Fernando, saludos eufóricos desde Ocotal, Quemelo, bendiciones para ustedes. Saludo a toda la banda de La Barra Fiel allá en Ocotal. Alex Mendoza, veo fuerte a Matagalpa. Jorge Luis Cruz, favoritos de la semi. Ya vamos, no coma ansia. Luis Picado, final Matagalpa versus HH. Saludos eufóricos, Quemelo, bendiciones. Johnny Francisco Sosa, Wilmer Antonio Chavarría Sánchez, soy del occidente y me gustó que ustedes van hasta Somotillo, donde los demás no se meten. Bueno, ya hace, desde que iniciamos, por cierto, Somotillo fue el primer club que creyó en este proyecto de Euforia Deportiva cuando absolutamente nadie nos conocía. Un día vamos a hacer un video sobre eso, pero voy a seguir apostando por Somotillo, dice. Zurlay Pereira, saludos hermanos, bendiciones desde La Caldera. Saludo al beisbolista, también Delvin Ariel Ponce. Gemelo, se los dije que el Real Granada no era rival para Somotillo. Bueno, Joel Palacio, saludos eufóricos. Emiliano, tengo un dato que darle. El Matagalpa y HH Sport Sebaco y el FC Gutiérrez son del mismo grupo A y el Atlético Somotillo del grupo B. Bueno, ojo al dato ahí con Emiliano. Son muchísimos los comentarios, Elías. Si antes decía que Matagalpa no lo veía finalista, hoy retiro mis palabras, hay que tener mucho cuidado con lo que hace este equipo y cuidado queda campeón. Franklin, el señor Nicagol Robleto, está volviendo famoso Robleto allá en Sébaco, Elías. Se está volviendo famoso el señor Nicagol. Póngale ojo, el señor José Ariel Velázquez Lanusa, saludos eufóricos desde el Sauce, por supuesto a la gente de FEMAFUSA allá en el Sauce. Oscar Quique Palomino, un saludo eufórico a nuestro amigo Oscar Quique Palomino. Está en semifinales, el guardameta del Fútbol Club Gutiérrez. ¿Te escucho? Seis partidos sin recibir goles. El guardameta del
equipo del FC Gutiérrez. Ojo al dato, Luis. Claro, está muy pareja, muy parejo, los cuatro están fuertes, dice el otro comentario. Nesmer González, desde el Sauce, a darlo todo en la Liga de Ascenso. En Dios haremos proeza, dice. ¿Quieres leer, Parrile? Saludos, Lucho. ¿Te recuerdas que te dije que en San Marco, en tierra matagalpina se quedaba, y voy por el Gutiérrez, y mi final sería Matagalpa FC, página oficial? Ah, bueno, versus Fútbol Club Gutiérrez. Bueno, tiene sentido lo que dice. Somotío se cargó a las sabanas. Yesenia Sánchez, saludos desde Sebaco, verde y blanco es mi color. Johandra Gamboa, saluditos cebolleros. Mi estimado, gusto verles nuevamente. Espero verlos en tierras cebolleras. Los veo desde Estados Unidos. Wilmer Antonio Chavarría Sánchez, un saludo eufóricos. César Flores dice, saludos eufóricos desde Masaya, por supuesto. Veníamos viendo un video, Elías, de Masaya en 1996, cuando el mejor equipo a nivel nacional de béisbol, el Boder, el equipo mimado del país, le ganó a la gente de Masaya allá en el Roberto Clemente. Ahí lo vamos a platicar otro día. Saludos desde San Marcos, si no fueran cuatro, dice. Saludos eufóricos desde La Caldera, arriba Somotillo. Saludos eufóricos, gemelos. Hasta el próximo torneo, Edgar Manuel Orío, el presi del San Marcos Fútbol Club. Y por supuesto, mira quién está ahí, Elías, la fanática más eufórica del San Marcos Fútbol Club. Realizó el viaje. Hágame usted el favor, realizó el viaje. No importa la edad, los colores se llevan y así, así es que no es golpeando a la gente contraria, no es tirando fajazo, no es tirando silla, no es hiriendo a los contrarios, es así como lo hace la señora, siguiendo a su equipo con la edad que tiene, con la distancia, no importa. Así que para mí lo del partido entre San Marcos y Matagalpa, ella es la del partido, Elías, se la lleva. No, y Luis, lo más importante también, no detrás de un teléfono, decían que se vaya la directiva del San Marcos o que el San Marcos fracasó. No, ahí está la gente, Luis, que hizo el viaje a Matagalpa y la gente que siempre siguen al equipo en las buenas, en las malas. Ya lo decíamos que el equipo del San Marcos venía de temporadas no tan buenas y ahí han seguido esa gente y murieron con ellos, con las botas puestas, como decimos. Un saludo eufórico para toda la gente de San Marcos que estuvieron allá en Matagalpa, disfrutaron del partido, supieron perder, se fueron para su casa, tranquilos. Elías, yo quiero enviar un saludo a Guadamucito, Berman, Muñoz, saludos eufóricos. Berman está desde la semana pasada solicitando saludos eufóricos a diario y se ha quejado con todo el mundo que nosotros no le enviamos saludos eufóricos, así que saludos eufóricos para el señor Berman Muñoz, quien es fanático de Euforia Deportiva y del fútbol nacional. Mira, por acá, Freddy Gutiérrez dice, saludos desde la Bombonera de la Primero de Mayo. Bueno, saludos. Y por acá también está el Mr. Jones. Buenas noches, muchachos, saludos a los dos, que estén bien y se ve, y mucha salud a su familia. Estén bien, se ve. Saludos para el Mr. Algo impresionante que tenía el Mr. Elías, o tiene, que cuando estaba Battistini, hablaba en italiano con el mister también, de tú a tú, piacere de conocerte, no pasaba nada, llegaba algún brasileño, hablaba, falaba portugués, inglés, el hombre, hebreo habla, el tipo volía. Yo apelo para que le den una oportunidad, o sea, con un equipo, Elía, tiene tanta información, tiene tanto conocimiento, debería estar dirigiendo en otro nivel el Mr. Joe, Elías. Yo no sé si usted está en contra de eso. No, al contrario, Luis. A mí me sigue sorprendiendo que todavía el Mr. pues no esté en grande, como dicen, pero es que hasta eso, Luis, le gusta trabajar con las fuerzas básicas, equipo de jóvenes. Entonces, un desinterés total del Mr. Joe por querer figurar y todo. Un saludo eufórico, Luis, nuestro respeto y nuestra admiración siempre para él. Donde esté, en el equipo que siempre esté dirigiendo, va a tener nuestro respeto y nuestra admiración, Luis. Yo creo que va a ser imposible, Luis, leer todos los comentarios
Estamos lejísimos y tenemos más de 70 comentarios que leer. No sé si vas poniendo y vamos avanzando, Luis. Sí, por supuesto que sí. Alguien nos pedía las llaves. Luis Elías, ¿se acuerdan de los cuatro equipos que eligieron pronósticos para esta instancia? No, no me acuerdo. A decir verdad, ninguno de los cuatro la tiene fácil. Partido a partido, sí. Ariel Fútbol, arriba Matagalpa. Mira, por cierto, antes que entremos a lo que venimos, saludos eufóricos, muchachos, bendiciones y gracias por ser los número uno en este trabajo. Felicitaciones. Te quiero decir algo. Qué bien nos las pasamos allá en San Marcos, Elías. Perdón, en ¿cómo se llama? En Matagalpa. La gente, yo no sabía que la gente sigue tanto Euforia Deportiva allá en Matagalpa. La gente se acercó donde nosotros estábamos. Nosotros nunca hemos andado con exquisitez de que nosotros aparte, fuera del... No, nosotros nos encanta estar dentro del relajo, nos encanta estar donde tiran humo, donde tiran agua, donde se arma. Usted ya sabe toda la bulla. Pero la gente, nosotros estábamos aparte, pero la gente llegó y eso me gustó porque nosotros lo seguimos, la foto, buen trabajo, qué bueno que estén por acá. Así que enorme, enorme satisfacción la que nos llevamos allá en Matagalpa. ¿Sí o no? No, y por cierto, Luis, muy, muy educada la gente, ¿puedo entrar donde están ustedes? No, entre, pase, no hay problema. Incluso hasta nos regalaron ahí unos medicamentos, unas muestras médicas, y la gente contenta, contenta en Matagalpa. Estuvo a todo dar el partido también, la gente, el ambiente, la organización. O sea, es que la gente en Matagalpa, Luis, se está echando, la administración del equipo, la directiva, se está echando en la bolsa a los matagalpinos porque los atienden bien, organizan bien en el estadio. Y, o sea, ¿cómo no vas a querer ir vos al estadio en la mañana? Por cierto, los juegos son tempranos, Luis, porque el sol en la tarde pega en todas las sillas. Entonces, por eso es que los ponen los partidos tempranos en Matagalpa. Sí, bueno, saludos desde Cebuaco, gracias por llevar las transmisiones hasta nuestros hogares, nos dice por acá la señorita, así que, bueno, nosotros contentos, contentos. También Álvaro Torres, saludos, brothers, desde San Judas, con euforia. Por supuesto que sí, a nuestro ex vecino, porque ya no vive allá en el barrio, creo. Danilo Montoya, desde Cebuaco, familia Montoya Ramírez. Saludos eufóricas, pero bueno, así es el fútbol. Así como dice Cundano, debe mejorar y el fútbol da revancha, por supuesto. ¿Qué le parece si ponemos lo que son las llaves de cómo quedó la semifinal de la afamada Segunda División Nacional? No es la Segunda División, es la afamada Segunda División Nacional. Por cierto, lo dejo para después mejor, Elías. Por ahí está. Así okay. Quedó las llaves. Te escucho. Sí, Luis, el equipo del HH Sport Cebuaco estará visitando al equipo del FC Gutiérrez. Hay que aclarar, la gente que está siguiendo la transmisión, Luis, el equipo del HH Sport Cebuaco clasificó en último lugar en estos cuartos de final. Hay que recordar, ganaron allá en Ciudad Cebolla. Sumaron 3 puntos y acá empataron, entonces terminan haciendo 4 puntos, pero el equipo del FC Gutiérrez también hizo 4 puntos, pero goleó el día de ayer al equipo del San Judas 5-0, lo que lo mandó directo al primer lugar de la clasificación, y como el Cebuaco quedó en último en la clasificación, se van a enfrentar y la gente de Cebuaco inicia el partido en casa, Luis, allá en el Estadio Colosal el día jueves, si no te estoy mal, va a jugar el equipo del FC Gutiérrez en tierras cebaqueñas. Perdió el FC Gutiérrez la última visita a Cebuaco, pero también, imagínate vos, Luis, aquí esto va a estar de pelos, porque también el Cebuaco perdió en su última visita a Estelí, en la Bombonera, allá en la Primero de Mayo, como le llaman a la Bombonera, la gente de Estelí, y tiene que hacer eso va a estar difícil, difícil, porque como decía Gary, ninguno de los cuatro equipos, Luis, la tiene fácil, y
No sé si pones la imagen nuevamente, Luis. El equipo del Atlético Somos Ídolos, quedó en tercer lugar y el equipo del Matagalpa quedó en segundo lugar. Abren en la caldera el día miércoles y cierran en Matagalpa. Imagínate vos, Luis. Eso va a estar, es de locos, como diría el Pope. Es de locos porque yo no me quiero imaginar si el ambiente fue súper en los cuartos de final en Matagalpa. Imagínese usted en el partido de la vuelta, en las semifinales, y teniendo en cuenta que la gente de Somos Ídolos viaja con el equipo. Pues, la gente de Somos Ídolos no se hace esperar, y más en estas instancias los gestores aduaneros aparecen por ahí. Entonces, eso va a estar de lujos. Hay muchos comentarios. Sebaco se echó al más duro, el A de América, y no está la UNAM para mi campeón Sebaco, camino libre. Yo no estaría tan seguro. Gemelo, una pregunta, ¿el campeón de esta liga qué gana? Si se puede saber. Bueno, sí se puede saber. El campeón de esta liga tiene el derecho a pelear la finalísima. Tiene el derecho a pelear la finalísima en contra de la UNAM. O, bueno, eso más que todo. Dice, así es, hay que darle y seguir. Yesenia Sánchez, saludos eufóricos desde Sebaco. Vamos a ir saliendo, Elías. Vamos a ir saliendo ahí de algunos comentarios. Saludos a Jokis Parajón y a ustedes. Bueno, saludos. Ojalá la nueva directiva se ponga los pantalones y haga algo por el fútbol en San Marcos. Ya lo hizo y va por buen camino. Lo esperamos el domingo en el Carlos Fonsecas. Real Granada, saludos a la mejor afición del sur de Granada en la segunda división. Volveremos con todo, con un sueño y propósito, la familia azul. Luis, yo quiero aprovechar ahorita que usted estaba leyendo ese comentario del equipo del Real Granada. Dice Nesker Centeno, una cosa de locos, mi amigo, haciendo referencia al comentario. El equipo del Real Granada se fue, Luis, y se fue por la puerta grande. Se fue eliminado por la puerta grande porque jugaron de tú a tú contra el equipo del Atlético Somos Ídolos, que ya lo hablábamos. Este equipo del Atlético Somos Ídolos sabe jugar estos partidos. Mira, Luis, por ahí anunciaron que ya no sigue más el director técnico que tenía el equipo del Real Granada. Yo creo que eso le va a venir bien. Le va a venir bien al equipo porque yo creo que es sano que nuevamente la gente que ha traído este equipo, que son los hermanos Barahona, nuevamente vuelvan, Luis, a hacerse cargo de su proyecto y vuelva a verse la mano de ellos. Yo estoy 100% seguro, Luis, que haber traído al director técnico, no sé, no podría decir director técnico, bueno, fue director técnico aquí, pero no tenía ninguna experiencia profesional, Luis. Entonces, ¿cómo le das las riendas del equipo? Les pasó la factura, eso le pasó la factura al equipo del Real Granada, porque no se vio bien, pero a mí me gusta que nuevamente van a tomar el reto. La gente del Granada tienen afición, muy buen cuadro donde se juega, organizado, entonces va para adelante la gente del Granada. Sí, bueno, ¿por qué no hay más estructura, perdón, más apoyo en estas estructuras? O en estas divisiones, gemelos, para ustedes, ¿quién estará en la final? La verdad, eso lo vamos a decir al final. Lo vamos a decir al final porque siempre existe el morbo de que la gente quiere saber quién llega a la final o quién es favorito. Para ustedes, ahí sigue la pregunta. El derecho a, bueno, ahí estabas contestando, y sus hijos, claro. También dice, y sus hijos, la hija de Pizarrín. Así los conoce a esta gente. Saludos eufóricos. Daily Alexander Ruiz. Daily Elías. Se quedó con nosotros hasta el final, hasta que nos fuimos. Creo que... ¿verdad? Estás en silencio. Bueno, un saludo para Daily. Es más que todo. Nesker. Buen esto, Rubén Canales. Seguir llorando, dicen. Saludos, me tenés abandonado. Bueno, Felipe Pastora, bueno, etiquetando, saludos. ¿Qué pasó ahí con esa camisa?
Saludos, hermanos, desde Somotillo, bendiciones. Francisco Salazar, saludos. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cómo están las llaves de la semifinal? ¿Opinión? Bueno, Elías, no hay más para decir. El América está eliminado, está bien eliminado. Fue superior el Cebaco. No hay nada más que decir. Luis, ¿sabes? No tenía, igual que el equipo de la UNAM, como te lo dije en su momento, no era el mismo A de América del torneo anterior. Y evidentemente el equipo de la Chiacha Export Cebaco fue superior. Mira, dice José Dolores López, saludos gemelos, Somotillo una vez más en semi sin ser los favoritos en estas instancias que estamos. Creo que hoy somos favoritos y eso nos inspira más. Bueno, hay que ver cómo sale el Atlético Somotillo de esta llave. Mire, la señorita Johanna Carpallo dice, buenas noches gemelos, saludos eufóricos y un abrazo. Saludos de parte de mi abuela, espero verlos de nuevo por acá, que serán bien recibidos. ¿Sabía, Johanna, que hasta mi hijo quería comerse el dulce que le dio su abuelita? Nos venimos encantados, esa vez te diría. Saludo eufórico para su abuela. Entonces, te decía, el equipo del HH Sport Cebaco jugó muy bien. Sigo diciendo, Leonardo González y Miguel Pucharella, ahí vienen cargando con el equipo. Y yo te lo decía a vos, Luis, sobre todas las cosas, me gustó ver el orden defensivo que tuvo el equipo. Pues sabes que hubo un momento que estuvo muy, muy friccionado el partido. Era evidente que los jugadores del América estaban calientes, pero los muchachos del HH Export Cebaco supieron tener madurez para enfrentar ese tipo de situaciones. Porque vos sabes, vas a semifinales, te calentás, te sacan una amarilla o una tarjeta roja, dejas renco al equipo. Entonces, pero la gente del Cebaco hoy se puso a la altura, la saga defensiva, todos se pusieron el overall. Felicitaciones para la gente del Cebaco, no hay nada más que decirlo. Ahora les toca un rival muy, pero muy difícil para ellos, porque en este torneo tienen 1-1, ganó el equipo del Cebaco en casa y también ganó el Gutiérrez en casa. Entonces, eso está abierto completamente. Un saludo para Norland. Yo no sé, Luis, yo creo que sería irresponsable decir veo favorito al Gutiérrez o veo favorito al HH y de igual modo en la otra llave, el Somotillo y el Matagalpa. Pero es que están tan cerrados. Yo creo, Luis, que mira, qué tuani que sea así, porque es que están los mejores cuatro. Nadie se quedó porque le robaron, que porque dijeron que este no tenía que llegar. Están los mejores y está abierto todo completamente. Y yo te digo algo, Luis, fíjate que, por ejemplo, ayer cometimos el atrevimiento, por así decirlo, de irnos a ver el repechaje de la otra liga, que por cierto no me arrepiento una y un millón de veces. Y yo dígame, yo también. Pido perdón, pero, públicamente. Sí, entonces... Y mira, fue evidente lo que iba a pasar, y más allá que digan, no, que se cerró, que estuvo cerca. No estaba dentro de los planes, ya se sabían los cuatro que tenían que estar en las semifinales, y bueno, pues, yo te lo dije, Luis, mira, dice Elías, pensaste que esos cuatro equipos estarían ahí donde están hoy, sorpresa, ¿sí o no? Pues no, fíjate que no es sorpresa, porque el Somotillo es candidato siempre. Aunque arranque mal, es candidato siempre. El Cebaco es candidato siempre. El Gutiérrez, yo te lo dije a vos, Luis, calladito. El señor Bompi, como le dicen ahí en Cebaco, siempre arma muy buenos equipos. Bueno, por ahí podrían decir el Matagalpa es sorpresa, pero es que, ¿qué sorpresa va a ser, Luis? Si solo perdió un partido en la temporada regular, sorpresa, eso no es sorpresa. Y más allá de que la gente diga, no, que al Matagalpa lo quieren ayudar y... No, espérate. El equipo del Matagalpa no perdió un partido, perdió nada más, Luis, en el torneo. Entonces, no son sorpresas para mí. Bueno, el papá del HH es el FC Gutiérrez, del Hilo, eufóricos lo saben, Juan Santamaría. Juan quiere que nos linchen, pero yo sí sé que está muy apretada esa llave. Mira, Elías,
No es por nada ni por ser aguafiesta. Mira, ahí está Gary. El HH Sport Sebaco FC clasifica nuevamente en cuarto lugar en una eliminatoria directa, pero desde su fundación ha ganado 15 de 17 eliminatorias directas, 88.23 de efectividad en esta etapa. Cuando Gary García Montenegro habla, es porque sabe. Torres Duarte. Hizo el viaje hoy. Hizo el viaje. Saludos desde el FC Quetzalhuaque, que acaba de ascender a la segunda división. Un saludo eufórico y felicitaciones. Saludos eufóricos desde Matagalpa. Por cierto, Luis, disculpame que te interrumpa. Un saludo eufórico para el amigo que se reporta de Quetzalhuaque. Por cierto, él no escribió, Luis. No lo tengo a mano el comentario. El chico que pusiste no escribió. Preguntándonos algunas cosas de cómo hacíamos las transmisiones y nos dilatamos en responderle, pero lo hicimos, porque el conocimiento se tiene que transmitir. No se vale decir, no, es que solo yo, porque yo quiero que solo a mí me siga. No, ahí tratamos en la medida de lo posible, por lo menos, de aclararle un poco de cómo salen las transmisiones de Euforia Deportiva. Entonces, Luis, disculpe, usted estaba hablando. Tenés en silencio tu micrófono. Ok. Te decía que ayer en el estadio me entregaron un papelito para que lo leyéramos hoy en el programa. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Ok. Y nosotros, o sea, si alguien te da un papelito, hay que leerlo. Alguien de Matagalpa nos dice, saludos eufóricos a todos los jugadores de Matagalpa. Está bien. Se lo merecen. Y saludos eufóricos. Siento como Alejandro Bullón. Al entrenador de porteros, Lito. Entonces, saludos eufóricos para Lito, hasta donde esté. Desde Matagalpa viajó esto. Entonces, nosotros fieles a los fanáticos, Elías, saludos eufóricos a todos los jugadores del Matagalpa y también al entrenador de porteros, Lito. Quiero presentarte un pequeño video. Espérame. Okay. Se le está pasando lo del señor Nicagol, Elías, a usted. Es que si no se me va a olvidar, Luis, esto es un dato curioso de la gente de Matagalpa, que comen pizza en Matagalpa, o sea, se comieron como 50 cajas de pizza. Es increíble la gente en Matagalpa. Yo quiero saber qué tienen esas pizzas, Luis. Vámonos. Se animan más, se ponen minutos. Y qué increíble la forma de pasar al ataque de la gente de Matagalpa. Póngale ojo al número 17 y también póngale ojo a Rulo. Se venía el centro pasado buscando a Centeno, el esteliano que le dio el gol. A los cuales mandamos saludos eufóricos a todos esos amigos estelianos que siempre están conectados a la señal más eufórica del fútbol nacional. ¿Cuál es la segunda plaza donde? ¿Y qué dirían por ahí? Instalaciones de lujo, Elías, nos atendieron bien allá en Matagalpa. Super Tuanis, alguien nos escribió de México hoy. Dijo, Lucho, ¿qué Tuanis sería que todos los estadios tuviesen la chance de tener esas instalaciones? Entonces, bueno, gente que organiza el fútbol acá, gente que es encargada de desarrollar la infraestructura a nivel nacional, ahí está la petición de la gente. O sea, aún nada del béisbol también, o sea, está bien que lo apoyen, pero hay gente que ama el fútbol y que se merece instalaciones así. Fíjate que yo te pregunto algo. ¿Vos crees que en Granada un estadio como el de Matagalpa no se... ¿Ah? En Chinandega. Sí. Pero a mí lo que me sigue extrañando es por qué no, Luis, por qué no. Porque, era, ¿cuántos años lleva el equipo del Chinandega en primera división? Y no hay ese apoyo, no sé por qué, más allá de todos los esfuerzos que haga la gente de la Franja Roja, porque mantener un equipo en Liga Primera no es tan fácil, pero vamos, tienen que viajar hasta León, tienen que hacer de tripas corazones, porque no hay instalaciones. Entonces, habrá que ver qué se puede hacer por el fútbol nacional, porque hay que seguir apostando, hay que creer
que se puede avanzar con el fútbol nacional. No sé si estás por ahí, Luis. No sé si, sí, por, sí, si estás por ahí todavía. Te estoy escuchando, solo quiero enviarte algo, Luis. Okay. Por ahí nos hablaban acerca del arbitraje del día de hoy. Yo te quiero decir, Luis, no me gustó para nada el arbitraje, porque el árbitro perdió el control por completo, perdió el control del partido desde el inicio. Del inicio se dieron duro, hubo un penal que no le pitaron al América, hubo un penal que no le pitaron al HH por Sebaco. Entonces, un fiasco total. Y a mí lo que más me impresiona, Luis, ¿sabes qué? Que la comisión de árbitros, o sea, FENIFUT, porque la comisión de árbitros es parte de FENIFUT, para el que no lo sabe, delegue este tipo de árbitros, Luis, en partidos tan, pero tan importantes, tan cruciales, sabiendo lo que hay en juego, no podés, o sea, lunes, Luis, ¿qué árbitro estaba ocupado hoy lunes? De los buenos, entre comillas, que hay, porque no pusiste un árbitro de calidad. Pero bueno, pues, ahí está. Gracias a Dios que eso no influyó directamente en el resultado, pero no está bien, no está bien. Por cierto, te voy a mandar la foto también yo que te dije que tomé, Luis, porque quiero que hablemos un poco de eso antes que nos vayamos. Sí, bueno, vamos a leer algunos comentarios por acá. Saludos eufóricos, esperamos el domingo para celebrar el pase en la final. Bueno, el que va para la final se llama Euforia Deportiva. Estadísticas contra el Gutiérrez, ¿cómo sería? ¿Hay golpe de suerte? Yo no creo que haya golpe de suerte, yo creo que dividieron, un partido lo ganó Seba, que un partido lo ganó el Fútbol Club Gutiérrez. Gary, si nos puede cooperar con eso. Saludos eufóricos para el HH por Sebaco, es la oportunidad de pasar directo a primera. Es que no, es que la gente, miren, les quiero decirle algo. O sea, que no esté la UNAM, que no esté la América, o sea, tenés a Somotillo de frente, tenés al Fútbol Club Gutiérrez y tenés a Matagalpa que anda on fire. Entonces, o sea, yo les digo con toda la humildad del mundo, no crean que ya está en primer el Sebaco. Aparte, ponele, es campeón Sebaco. Tiene que ir a la finalísima también. ¿Me entiendes? Así es, Luis. Así es. Yo creo que es que, vamos, te lo voy a seguir diciendo. Sería un error para mí pensar de que el Matagalpa ya se siente en primera o cualquiera de los cuatro que está. Le falta llegar a la final para empezar y también tienen que jugar la final. Obviamente es válido, pues, el fanatismo, el amor por los colores al equipo, pero vamos, hay que ver, Luis. Mira, ahí está la señora Huracana. Suazo Henry, saludos eufóricos desde Matagalpa. Lo esperamos en el partido de vuelta acá en el Carlos Fonseca. Sí, bueno, son muchísimos, muchísimos comentarios. Saludos a mis gemelos, Dios me los bendiga y me los guardes. Brook Jam, no van a poder, dice. Permíteme. Luis, por ahí Angel Cañas Gago dice, ¿se arrepienten solo porque perdió Cotal? No, nos arrepentimos porque casi nos corren de la casa, porque nos fuimos desde la mañana al partido del San Marcos Matagal y todavía nos fuimos a meter al estadio. Por eso es que nos arrepentimos, pues también, para aclararle por ahí, mira, hay muchos, muchos comentarios. Luis, te mandé también una imagen, mira, un saludo para el señor Jonathan, yo creo que era López Cayos. Mira, Moon Football dice, sin importar qué equipo sea el campeón de segunda división, es Jonathan Sánchez, el mejor team de todo el torneo es y será siempre Euforia Deportiva. Grande, la gente de Moon, Luis. Yo quiero un meme, para mí solo, sí, aparte de todos los de Euforia, yo quiero uno para mí solo, mi compadre, ¿sí se puede? Es que lo único grande que puede celebrar... Son expertos. Bueno, ¿qué pasó con el señor Nesker Centeno? Le vamos a presentar a una amiga, María, con ese vocabulario. Ya, Camilo, habrá final Matagalpina. Bueno,
Bueno. Sí, hombre. Bueno, se armó la bronca ya en los comentarios. Saludos, eufóricos, gemelos, bendiciones. José León Mendieta. GR Rusas. Otro nivel. Saludos, hermanos. Un saludo eufórico. Fíjate que, Elías, por acá, alguien nos hacía llegar algo que yo estoy muy, pero muy de acuerdo. Especialmente, no solo para esta etapa, para siempre, ¿sabes? Yo no sé si usted está de acuerdo, pero yo sí. Dígame. No a las casas de apuestas en el fútbol. ¿Qué tenés que decirme de eso? No, a mí, Elías, te lo digo, me vale madres si nos dejan de hablar o nos ven como animales raros y dicen, no, pues, ¿de qué se la tiran estos? Pero, Elías, ¿sabes algo? Estas cosas promueven los amaños de partido y por estas cuestiones es que siempre hay gente pagando para que los partidos sean amañados. Entonces, estas yo no les podría llamar instituciones, porque no son instituciones. Estas casas de apuestas no deberían de tener ningún... Ponga silencio, por favor. No deberían de tener ningún nexo con el fútbol. O sea, si quieren hacer su bronca, que la hagan lejos. No deberían de tener ningún nexo. Y usted dijo que hoy en el estadio Tomás Crancho, la FIFA decía, puso carteles y cosas así. Te mandé la foto, Luis. Por el bien del fútbol, Elías. Por el bien del fútbol. Te escucho. ¿Tenés la foto, Luis? ¿Podrías colgarla? Te escucho. Ya te la voy a poner. Quiero que pongas la foto que te envié. Sí, la estoy poniendo, ya va. Es que Luis, me parece completamente ilógico que aunque te gastes todas las latas de para hacer los rótulos y enrotular todos los estadios y toda Nicaragua, que puedes poner más rótulos que ¿cómo se llama? Que en metro, que todos los rótulos que hay en Metro Centro, porque salen con unas locuras, Luis. No lo quites, por favor. Yo ahí le puse una flecha. Alguien le puede tomar una captura si quiere, porque a mí me llamó mucho la atención. Este es un cartel que mandó FIFA. Y dice, evita... Dame chance, no me quites, porque voy a verlo en las imágenes, porque ahí no sé, si no quiere, lo leo, apreciar Lía, de acá, pero ya te lo leo. Lo leo yo. Dice, evita los conflictos de intereses. Está prohibido todo interés directo o indirecto en empresas o entidades de apuestas. Imagínate, o sea, pones un papel que dice que es prohibido que estas entidades de apuestas estén relacionadas al fútbol. ¿Cómo vos me explicas que acá más bien hay casas de apuestas que están involucradas en el fútbol? ¿Cómo vos decís, oye, denuncien que hay apuestas, que amañan los partidos y que... Pero si los tenés ahí, son tus patrocinadores oficiales. ¿Cómo vos le decís que no se promueva esto? Es como ridículo, más bien, pero bueno. No importa, Elías, no importa que no nos quieran por eso, pero la gente que sabe fútbol sabe muy bien que por culpa de esas situaciones es que hay amaño, es por eso, porque hay intereses de por medio. Entonces, hay que erradicar, si quieren que existan, porque no puedes erradicarlo, que existan, pero que existan lejos del fútbol, y si quieren, en base al fútbol, apostar, que apuesten, pero que sea legal, no de la forma que pasan. Entonces, bueno, tiran la piedra y esconden la mano, dice Dina Roja. Las casas de apuestas y las más patrocinan los amaños. Bueno, Elton Sánchez, Centeno, Flores, bueno. Hace un fútbol de miseria, dice. Bueno, Elías, yo creo que el mensaje es claro y contundente
de nuestra parte, que no tenga ningún nexo con el fútbol, que no tenga ningún nexo. Yo lo que quiero decirte, mi humilde aporte, es que se han maleado con Matagalpa desde que vinieron a jugar al estadio. Mi humilde aporte... Te digo, hay un conflicto ahí. La gente, hay una rivalidad que se creó ahí porque por ahí la gente de Sebaco piensa que ahora como el Matagalpa tiene un estadio nuevo, se crecieron y todo eso, y también la gente de Matagalpa, obviamente, ahora que está la rivalidad, pues, más que le ganaron al equipo de la Chiache por Sebaco en esta temporada, entonces está Tuani por ahí, es nada más una rivalidad deportiva, se vale fregar, burlarse, reírse, pero jamás pasar a algo más, ¿ves? Porque ya sabes que nosotros siempre vamos a estar en contra de todo lo que genere violencia, y la gente que genere violencia, no me importa si son barras bravas, si son barras locas, lo que sea, violencia es violencia y no se puede disfrazar de ningún tipo. Bueno, Elías, el jueves inician las semifinales, el Somotillo recibe en casa al conjunto del Matagalpa. Yo pienso que sufre el Matagalpa allá en Somotillo y se la ve un poco difícil. La gran ventaja que tiene el Matagalpa es que cierra en casa y ya viste cómo se crece el Matagalpa. Ahora, si Somotillo tiene aspiraciones de pasar a las instancias finales, que sería cuarta vez, creo, o tercera vez que está en final, tiene que hacer un buen partido allá en la Caldera. Tiene que hacer un buen partido porque si no, ya ven lo que pasó con San Marcos. Te escucho. No, y sobre todo, Luis, que yo no sé qué hay ahí en Matagalpa, y ahí es la realidad, Luis. Yo sé que el campo no juega, ni el estadio, por así decirlo, pero mira, dice Julio, en la mayoría de los países existen las casas, bueno, sí existen y tienen sus negocios ahí, pero no están de la mano con la gente que está dirigiendo el fútbol. Eso es lo que nosotros decimos, que no puede existir acá. Y vamos a estar en contra de eso siempre, Julio. Entonces, Luis, te decía, Matagalpa hace algo diferente cuando juega en casa. Y para rematar, pues, se les complica a los equipos visitantes. Entonces, Somotillo, si quiere pensar en la final, olvídense, gente de Somotillo, olvídense de estar pensando de que son campeones, olvídense de que ya están en las finales. Tienen que jugar el partido en la Caldera el día miércoles, pensando en ir a cerrar en Matagalpa, que es una plaza muy, muy difícil y de las mejores en este torneo. Estoy hablando que de siempre, ahorita es de las mejores plazas. Entonces, y de igual modo, Luis, es que mira, está súper, súper tuani, porque igual le va a pasar a la Chiache por Sebaco. El Gutiérrez va a jugar de visitante en Sebaco, pero va a tener la oportunidad de cerrar allá. Te lo decía la otra vez, únicamente Matihuas le ha ganado. Tienen no sé cuántos partidos. Ahí estaba Don Freddy, tal vez note el dato. Pero Luis, no le ganan al equipo del FC Gutiérrez en la primera de mayo. Entonces, eso está de locos y hay que ver qué pasa el día miércoles y jueves que se juega en la ida. Y el domingo se cierra, Luis. Por fin, ¿sabes? Que la final se va a jugar domingo, la ida, y domingo, el otro domingo, la vuelta. ¡Por fin! Yo quiero decirte algo. Bueno, Nesker dice que no aguantamos broma. Lo vamos a invitar a viajar con nosotros y se va a bajar enchilado porque nosotros nos encantan las bromas, ¿no? Si no, pregunten a los profesores. Oye, déjemelo, no es violencia. Joder, lo más tonto sería saber que el fútbol de Nicaragua por fin va creciendo. Sí, hombre, es que estamos claros. Si nosotros decimos, ya se armó la bronca en los comentarios. No hay bronca. Está bien, nos encanta. O sea, no es que seamos el diablo que los vemos peleando y nos reímos, no. Eso les mete picante. Lo que sí siempre dejamos en claro es que en la grada no está bien. En la grada no está bien, pues, ya agredir al otro. ¿No hay violencia? Sí. Bueno, si se malinterpretó, no hay problema. O sea, aclaramos. Bueno, lo que te quería decir es esto, y con esto finalizamos. El estadio o campo donde juega el Fútbol Club Gutiérrez
Elías, yo creo que, yo no sé si Freddy Gutiérrez o la gente de Estelí tendrían que gestionar para ver si se juega en la Independencia, ¿sabes? Porque ese cuadro no es culpa de Freddy Gutiérrez, porque Freddy Gutiérrez invierte en ese equipo. Y te digo algo, que Freddy no tiene apoyo como tienen otros equipos de las alcaldías, de esto. Casi todo sale de su bolsa. Pero lo que te quiero decir es esto. Más allá de todo eso, el terreno de juego donde juega el Fútbol Club Gutiérrez no tiene condiciones ni para jugar ni para transmitir tampoco un partido. Y no es culpa de los jugadores, no es culpa del técnico. O sea, habría que ver de qué forma se puede gestionar, ya sea que jueguen en la FAREN o en el Independencia. Te escucho. Sabes que también por ahí, gente que estuvo en el partido del domingo, me decía que el arbitraje, yo creo que fue la señora Tatiana Guzmán la que estuvo a cargo de llevar el arbitraje central, y decían que se había quejado en la federación o en la comisión de arbitraje, porque la gente se metía al campo, porque obviamente como no es un estadio, sino es un campo, entonces hay que pensar en todo eso, hay que pensar en todo eso, porque yo no quiero estar, Luis, el lunes pensando o diciendo, miren, pasó una gran tragedia allá en Estelí, porque ganó el Cebaco y los de Estelí le cayeron a los, o viceversa, porque si no hay seguridad, si no hay garantía, todo puede pasar, y es mejor prevenir las cosas que estar hablando o lamentándose después. Entonces, yo me estaba riendo, Luis, acá, porque los chavalos de Cebaco y Matagalpa dicen, no, que estos manes no van tan bromas, que fregadas, están en las rebanaderas, no pasa nada, amigos, no pasa nada. Pero sí, hay que tener en cuenta eso, Luis. Ahí al pinche Nesker Centeno lo están acusando que anda con una viejita. Nesker, ¿qué pasó, mi compadre? Eso no se hace. Bueno. Yo pienso, Elías, que entre Somotivo y Matagalpa está difícil. La etiqueta de favorito la tiene Somotivo por la experiencia, por lo que ha logrado torneo a torneo. Matagalpa, la revelación que trae es endemoniada totalmente y es indómita. Entonces, ¿qué decir? ¿Pasa Somotivo o pasa Matagalpa? Está la moneda al aire, yo no me atrevo a dar un resultado, ¿sabes? Y entre el Fútbol Club Gutiérrez y el HH por Cebaco, está igual, cualquiera de los dos puede ganar. Yo te lo digo así, que se baje de la nube aquel que cree que Cebaco va a pasar caminando encima del Fútbol Club Gutiérrez, ¿no? La gente de Cebaco sabe, te escucho. Es que yo creo que eso sería lo más iluso o tonto, pensar que el equipo del Cebaco le va a pasar por encima fácilmente al equipo del FC Gutiérrez, sabiendo que son viejos conocidos, saben jugar, ya han jugado entre sí. Entonces, ese partido va a estar súper, súper tuani el día jueves en el Estadio Colosal. Por cierto, me voy a ver si puedo escaparme. Pero yo creo que la vuelta hay que asegurar y ver cómo se garantiza la seguridad y que se pueda disfrutar del partido. Se pueda disfrutar del partido, que si la gente del Gutiérrez gana, que la gente de Cebaco se venga tranquilo para Cebaco y viceversa. Porque es obligación. Ahí sí, Don Freddy, yo se lo digo, tiene la obligación de buscar cómo gestionar la ayuda de la policía. Porque hay que prevenir mejor antes de que pueda pasar algo mal. Tampoco estamos satanizando, pues, que la gente de Estelí vaya a hacer algo, pero es mejor ser precavido antes que pasen las cosas. No viene indómito, indomable, el Matagalpa, no viene creyendo en nadie. Hablemoslo así, y la gente en Matagalpa no me va a dejar mentir. ¿Alguien veía a Matagalpa en la final? Más que sus fanáticos, lógicamente. El fanático cree que es el campeón del mundo, es su equipo, lógicamente. Como los amigos de ayer que ganaron 3-0 al Club Deportivo Cotal.
sea, nadie hacía en sus planes o en sus proyecciones que el Matagalpa iba a estar en esta instancia. Y eso le, eso lo hace más grande al Matagalpa, porque, o sea, no creen en mí, no soy favorito. Con permiso, que ahí voy. Aquí va tu no favorito. Entonces, mira lo que dice ahí don Freddy, dice, en Seba, ¿cómo me agredieron cuando estaba sancionado? Dice. Bueno, es que no solamente es en Estelí. Yo pienso que el miércoles que jueguen en Somotillo, es obligación de la gente de Somotillo garantizar la seguridad. ¿Sí? Eso que dice don Freddy, una de las personas cercanas a nosotros confirmó eso, ¿sabes? Es cierto. 3 o 4 personas lo agredieron. Y no está bien, ¿sabes? No está bien. Es que está mal, Luis. Está mal. Es como, te voy a decir así, Luis. Mira, y nosotros casi siempre, o la mayoría de las veces, decimos las cosas aunque le gusten a nuestros amigos o no le gusten, y si le duele a nuestros enemigos, que no sabemos pues si tenemos enemigos, pero no nos interesa, decimos las cosas como son. Te digo, te enseñé el video, Luis, de lo que pasó allá en Somotillo, de por qué vinieron y guardaron a uno de los jugadores del Somotillo, y hombre, no estuvo bien lo que pasó en Somotillo, porque el jugador comenzó a trastabillar desde casi donde terminaba la línea, de terminaba el cuadro, y cómo vas a ir trastabillando hasta la malla, y todavía tirar una patada en la malla, eso no estuvo bien, todavía la persona, el niño que golpeó, salió volado por allá, entonces, no está bien, ni dentro, ni fuera, ni en las gradas, ni en ningún lado, y principalmente la gente que son los protagonistas, que vienen a ser como figuras públicas, son el ejemplo de sus aficionados, de sus seguidores, entonces, no está bien la violencia por ningún lado, ya sea en Sébaco, ya sea en Estelí, en Somotillo, en Matagalpa, donde sea, tiene que haber seguridad y tener la responsabilidad de que la gente que llegó ahí también esté segura. Fíjate que hoy en el Crancho había bastantes policías y sacaron a la gente de Seba coordenada. La gente de la América se quedó tranquila también, pues no hicieron nada, pero había un orden policial que permite que haya seguridad dentro y fuera del estadio. Mira, yo te quiero decir algo. Por ejemplo, ayer que estábamos en el proyecto Estadio Nacional, de los vulgarcitos de siempre, nos dice a la T, Euforia Deportiva. Usted ya sabe lo que sigue después de la T. Son una M y todo esto. Yo lo vuelvo a ver y a lo Cristiano Ronaldo. No pasa nada, mi compadre. Siempre y cuando no agreda físicamente, el tipo puede decir de P para arriba, de M para arriba, de B para arriba, lo que quiera. O sea, pero aquí el problema está cuando la gente escucha un cántico en contra de su equipo y entonces no le gusta y hay que agredir al otro. O alguien apoya a otro equipo y entonces, no, hombre, no es así. Entonces... Te digo, después Howard está diciendo, gemelo, si estudiamos juntos, ¿por qué no le estás tirando la barra al Ferret? Bueno, ataja a esa gente que andan ahí y diciendo, imagínate, nosotros ni estábamos ni cerca de ellos, y de repente comenzaron a decir las cosas. Pero es que bueno, ese tema se va a erradicar solamente, y yo siempre lo dije, Luis, desde que comenzamos a ver eso. Con esa gente que llega al estadio, es sencillo, no dejarlos entrar, decir, mi hermano anda a jugar bolos, no sé qué cosa más, pero aquí en el fútbol vos no tenés cabida porque sos irrespetuoso, sos pleitista, sos borracho, sos todo, o sea, fregás, desbaratás el espectáculo y se está corriendo el riesgo que en cualquier momento armes un pleito, entonces, ¿sabes qué? No puedes entrar más al estadio, pero bueno.
Vamos a cerrar el tema. Yo lo que sí digo es que no puedes agredir a una persona físicamente porque te dice algo. No, no se puede, hombre, no se puede. Pero bueno, esperamos. Todo esto lo decimos no a favor de un equipo y en contra de otro, o a favor del otro y en contra del otro. Lo decimos para instar a prevenir la violencia en los estadios. No estamos a favor de que golpearon a uno y que se lo merecía porque este le dijo a lo otro o le sacó. No, 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 no. Lo que queremos e invitamos a la gente es que se sepa comportar. Una vez más lo voy a decir. Ser barra brava o ser barra fiel no es agredir al otro aficionado como esos gorilas que se comportan y que sacan faja y que empiezan. Eso no es ser un barra fiel o besarse el escudo. No, eso no. Ser barra fiel es alentar a tu equipo, ir a los partidos de tu equipo cuando va de visitante, llorar por tu equipo, gritar, reír y todo, pero también ser barra fiel es respetar al contrario, porque es la imagen de tu equipo que está en juego. Entonces piensen, hombre, también, para todos los seguidores del fútbol. Nos estamos yendo, Elías. Saludos eufóricos, Luis. Vamos a ver pues cómo arrancan estas semifinales de la segunda división. Por cierto, esta que quema, y usted tiene que seguir siempre la señal más eufórica. Agradecer, Luis, también a todos nuestros patrocinadores que siempre pues están ahí creyendo, y cada día pues se están anexando más personas que creen en este proyecto de Euforia Deportiva. Gracias a todas las personas que se conectan siempre, Luis, a las transmisiones, a los programas, y pues de cierta manera hacemos el programa juntos. Nosotros tratamos de leer todos los comentarios porque es importante para nosotros. También ustedes nos aguantan a nosotros estar escuchando nuestras opiniones. Gracias, porque esto lo hacemos juntos todos. Bueno, saludos eufóricos para todos los amigos que se conectaron a la señal más eufórica. Al señor Desker Centeno, deje la ancianita, señor. No ande haciendo eso. Por favor, eso no está bien. Saludos eufóricos.